A partir de este jueves, la película Brooklyn inició su carrera por algunos de los premios Oscar al que fue nominada: mejor película, mejor guion adaptado, mejor actriz. Welcome to the United States, ma'am. La cinta es dirigida por Joe Kremley y adaptada de la novela Brooklyn de Com Tobin. Es distribuida en México por Cinépolis Distribución y en su primera semana se estrenó en las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Metepec, Cuernavaca, Querétaro y la Ciudad de México. Debido a la excelente acogida del público, esta segunda semana abre nuevas ciudades como Ensenada, Morelia, Pachuca, Puebla, San Luis Potosí, Tijuana, Veracruz y Jalapa. Brooklyn cuenta la historia de Ellis Lavesey, una joven irlandesa que emigra a los Estados Unidos en los años 50 para instalarse en Brooklyn, abandonando el hogar familiar por la gran promesa americana. Sus primeros meses en Estados Unidos serán duros, movida por la nostalgia, pero pronto un fresco romance hará que la distancia de sus seres queridos sea más llevadera. Al final, su pasado volverá a un primer plano y tendrá que decidir entre dos países y dos vidas diferentes.